Hemos ingresado un proyecto que tiene que ver con la telefonía móvil o celular. Las consecuencias que padecen los usuarios de esta modalidad de telefonía en la Argentina, que son muchas. Colapso en el funcionamiento en forma permanente, sobre todo en los lugares de mucha concentración de gente, shopping, estadios de fútbol. Una llamada que hay que hacerla varias veces al día. Otro aspecto, que la tarifa es muy alta. En la Argentina se considera la más alta del mundo. Que mientras en Europa la telefonía y sus modalidades, mensaje de texto, chat y otras modalidades son gratis, en la Argentina se pagan. La Defensoría del Pueblo, que tiene también una dependencia que atiende a los usuarios y consumidores, también plantea esto. El gobierno de la provincia, las organizaciones no gubernamentales, que son muchas en la Argentina y particularmente en Rosario, la telefonía celular es uno de los problemas que vuelve loca a la gente, por lo que paga y por lo mal que funciona. Entonces, ¿el proyecto a qué apunta? A que las empresas expliquen qué inversiones están haciendo. Ustedes saben que no hay control del Estado, porque no es servicio público. Otras veces aquí hemos dicho, mientras en Argentina la telefonía móvil no sea un servicio público garantizado por ley, el Estado no puede controlar. Fíjense, si la empresa de aguas santafesina o la empresa provincial de energía, como empresas que prestan un servicio público, tienen que dar respuesta y explicaciones ante el Congreso Provincial, ante el Consejo de la Ciudad, en qué está invirtiendo, por qué una obra está postergada, qué medidas concretas va a tomar para evitar próximas inundaciones, por qué tiene que explicar la empresa del Estado, por qué la empresa privada no explica. Y hay una diferencia, la empresa del Estado persigue el bien público, prestar un servicio para la ciudadanía. La empresa privada hay fundamentalmente como objetivo el lucro. Entonces nos parece que es tiempo que den explicaciones. Hay un decreto de la presidenta que va a impedir, si las empresas no invierten, que no se vendan más líneas de teléfono celular en la medida que no se hagan inversiones. Ayuda, pero lo que hay que exigirles es que inviertan y suspenderle las licencias. Yo creo que la confrontación con las empresas no sería buena. Me parece que las empresas deben entender que la responsabilidad social empresaria es uno de los objetivos de cualquier empresario en la Argentina. Deben probar por ahí, entender que los usuarios y consumidores tienen derechos, de que el objetivo de su empresa depende de ellos y que cumplan con sus obligaciones, y nos parece entonces que por ahí pasa la cosa. Converger en el Consejo Municipal o el ámbito donde fuera, no para interpelarlas. Nuestro objetivo no es hacer con esto un escarnio a las empresas. Lo que estamos buscando es que digan qué plan de inversiones tienen, porque nosotros le debemos al consumidor una explicación. La obligación primaria del Consejo Municipal es atender y garantizar el acceso a los derechos de los consumidores, porque hay una oficina municipal, si no habría una incongruencia. ¿Qué se atiende en esa oficina? La mayor parte de los reclamos son de telefonía celular. Tenemos que garantizar que se trate las leyes, los proyectos de leyes de telefonía celular como servicio público. ¿Por qué en la Argentina? Yo pregunto, ¿por qué en la Argentina no es un servicio público la telefonía celular? Porque los legisladores nacionales no quieren tratar en el Congreso de la Nación las iniciativas que hay de varios legisladores y senadores. Si se tratara eso, al igual que la telefonía fija, la telefonía celular sería un servicio público. Entonces, el Estado Nacional la controla. ¿Qué controla? Que la tarifa sea razonable y no irracional,
que el servicio verdaderamente se cumpla y que haga todas las inversiones necesarias para garantizarlo. ¿Sabe cómo? Como en Europa. Porque en Europa ocurre esto, y donde la mayor parte de los servicios que tiene la telefonía celular, donde hablar por celular es uno de los servicios que menor tiempo insume. Se chatea, se utiliza WhatsApp, se utiliza mensajería de texto. Esto en Europa es gratis, acá se paga. Entonces eso es lo que estamos planteando, que den explicaciones. Y si no quieren venir a explicar, nosotros entonces vamos a la segunda etapa, que no queremos llegar a eso, que haya una lluvia de juicios de rosarinos que tienen 3 millones de aparatos en Rosario y somos 1 millón de habitantes. ¿Cómo no se respeta el derecho de estos consumidores? ¿Cómo debe respetarse el que consume agua potable y que paga por ello, el que consume energía eléctrica y paga por ello, el que pide que le recojan la basura todos los días y que paga por ello? Si la telefonía la paga, también tiene que exigir que se le cumpla sus derechos. La corriente de opinión que yo integro dentro del Partido Socialista, integrar la lista oficial. Se habló también la posibilidad que integráramos otras listas, siempre dentro del Frente Perecista, porque nosotros somos frentistas. Pero hemos llegado a un acuerdo con la intendenta de la ciudad, Mónica Frey, de integrarnos dentro de esa lista. Vamos a ocupar el quinto lugar con el actual concejal Pablo Colono, que va a la reelección. Esta lista la va a encabezar el ministro de Salud Pública de la provincia de Santa Fe, que es el doctor Miguel Ángel Capiero. La va a integrar el ARI, Coalición Cívica, a través de Carlos Comi, la Unión Cívica Radical con Daniela León, la contadora Irizar, como parte también del Ejecutivo Municipal, la vamos a integrar nosotros y otras fuerzas más. Estamos muy conformes con eso, vamos a participar activamente de esa campaña y bueno, y esperamos que el Frente Progresista gane en las próximas elecciones de Rosario, donde se van a elegir 13 concejales. Habitualmente se eligen 11, esta vez se van a elegir 2 más. Nosotros aspiramos a ser triunfadores de esta contienda electoral, primero el 11 de agosto en las primarias y luego en octubre en las definitivas.